Tenga. Por aquí. Ay, hijo, gracias. No, bienvenida. Mamá, te juro que vas a amar a Caro. Es la mejor cocinera que conozco. A mí esa muchacha como que no me acaba de gustar. Yo hubiera querido algo mucho mejor para ti, hijo. Alguien que valga la pena. ¡Hola, señorita! Ay, disculpe. Hola, ¿cómo está? ¿Me puedes decir qué le preparaste de comer a mi hijo? Porque como sabrás, él ya tiene mucha hambre. ¡Pollo! ¿Perdón? No estarás hablando en serio, ¿verdad? Sí, es que quería hacer algo rico de comer y pues a quién no le gusta el pollo, ¿verdad? Ay, mi reina, no te equivoques. Nosotros no somos todo el mundo. Además, mi hijo tiene gustos muy refinados que tienen que cubrirse. Él no come cualquier porquería. Mamá, por favor, no seas grosera, ¿sí? Seguramente Caro preparó algo muy lindo para nosotros, ¿ok? Algo lindo sería que cuando menos hubiera recogido un poquito, no encontrarnos con este cochinero. Mamá. ¿Qué? Uno pensaría que por su color de piel ellas están acostumbradas a hacer las labores domésticas, pero ya veo que no es así. Antes se pensaba que las personas que se dedican a las labores domésticas tenían su lugar, pero no. Ahora ya andan por todos lados, es más, están entre nosotros. Mamá. Qué chistoso, ¿no? ¿Vero? Caro. Mi nombre es Caro. Caro. Vero. Como sea, no me importa. ¿Sabes qué? Por favor, le dices a tu mujer que me voy al comedor y que me sirva de comer allá. Tengo mucha hambre. No salió tan mal como pensé, ¿eh? Creo que le caíste mejor de lo que creí. ¿Le caí bien? Sí. ¿No escuchaste lo que me dijo? Mi amor, así es mi mamá y... A ver, la primera vez que le presenté a alguien, casi se agarran de las greñas a los 5 minutos. Tú lo hiciste muy bien solita. Exacto, solita. ¿Por qué te quedaste ahí parado y no me defendiste? Mi amor, no exageres, no eran insultos. Es, mi mamá es así y además se preocupa por su bebé. Por cierto, ¿ya le dijiste lo de la boda? ¿Es en serio? Mi amor, te juro que lo voy a hacer. Lo que pasa es que cuando... Mira, la vez que le dije que me iba a salir de la casa, casi se avienta por la ventana. Y esto se lo tengo que decir con cuidado. ¡Hijo! ¿Por qué no te vienes conmigo a platicar? ¡Ándale! Voy, ma. Mi amor, te juro que le voy a decir, ¿sí? Además, no olvides que te amo y que nadie se va a interponer entre nosotros, ¿ok? Está bien. ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién es el pedacito de mí? ¿Quién quiere tanto ese bebé tan hermoso? Nadie lo va a querer tanto como su mamá. ¿Y Caro? Ay, hijo. Está bien, hombre. Si tú lo dices. No sé por qué no te gusta Caro. Ella es muy inteligente, ¿sí? Es muy linda. Además, me quiere mucho. Y somos muy felices. Pues mira, hijo. La verdad es que no es que no me guste. Lo que pasa es que... Mírate. Eres un hombre atractivo, guapo, inteligente. Tú puedes escoger a la mujer que tú quieras. Esto es... como si entraras a una agencia de carros lujosos y salieras con un bocho. Ay, mamá, no seas así, por favor. Caro es muy talentosa, es muy inteligente. Además, viene de una familia de médicos muy respetados. Y ella tiene su carrera. Te tengo que decir algo. Queremos formar una familia. Ay, hijo, por favor. ¿Cómo piensas formar una familia con esa mujer que no sabe hacer absolutamente nada? Ella lo único que le pone interés es al trabajo. El trabajo es para los hombres, hijo. Una mujer debe dedicarse enteramente a su hogar. Ella me ama. Yo también la amo a ella. ¿Ok? Mira, hijo. Yo creo que tú estás confundiendo las cosas. ¿Cómo no te va a amar si le das todo lo que te pide? Estás confundido. Eso es lo que está pasando. Yo te repito, hijo. El amor no es tan importante. Mira, estuve casada con tu papá 30 años de mi vida.
Yo nunca lo quise. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre supe cuál era mi lugar en la casa. Nunca, nunca lo dejé de atender. Qué gloria esté. Tú sabías. Está lista la cena, con permiso. Lo hice con mis propias manos. Qué rico. A este sí que se le ve la zanca al pollo. Mis felicitaciones al chef. Le volé, le fundió. Ay, ¿sabes qué? A mí ya se me fue el hambre. Me voy. Ay, mamá, no puedo creer que hicieras esto. Quiero impresionar a tu mamá. Siéntate. Amor. Tú eres maravillosa tal y como eres, ¿eh? No tienes que hacer nada para impresionar a nadie. Yo te amo así. Te amo. 5 minutos para arreglar los últimos detalles. Mire, si se da cuenta aquí, o sea, ya tengo todo. ¿Qué crees? ¿Que toda esta ropa se va a lavar sola? Deberías de ponerte a limpiar toda la casa en vez de estar perdiendo el tiempo en este aparatejo. No estoy perdiendo el tiempo, estoy trabajando, estoy en un junto muy importante. ¿Importante? Aquí lo único importante es mi hijo. ¿Listo? Ya está libre. Y ahora sí, ponte a lavar. ¡De esta junta dependía mi trabajo! ¡Mira, estás contestando de esta manera! Porque tú y yo no somos iguales, ¿entendiste? Y si quieres ser esposa de mi hijo, entonces tienes que atenderlo como se debe. Y si no te gusta, ahí está la puerta, muy ancha para que te largues. Porque aquí lo más importante es mi hijo. ¿Entendiste? Quería ser esposa, ¿no? Pues entonces actúa como una. Porque necesito que laves y planches toda esta ropa para hoy. ¡Muévete! Solo unos días más. Sería una pena que mi hijo se diera cuenta que está con una inútil como tú. Antes muerta que permitir que se quede contigo. ¡Ups! Se me cayó. ¡Ay, te faltó esta, cariñito! ¿Te la cuelgo? ¿Está perfecta? Inútil. Bueno, pero tú no entiendes, ¿verdad? ¿No te das cuenta que todavía te falta barrer todo esto? Señora, eso es responsabilidad de su hijo. ¿Perdón? ¿Responsabilidad de mi hijo? ¿Es llegar a su casa, descansar y disfrutar de ella? Las labores del hogar te corresponden a ti, mamacita. Él y yo quedamos en un acuerdo. Yo cocino, él lava los trastes, él barre, yo trapeo. A mí no me importa si tienen un contrato firmado ante notario público. Aquí la única responsabilidad de mi hijo es trabajar y mantenerte. Mire, señora, yo no soy ninguna mantenida. Yo por eso tengo mi trabajo, para conseguir mis propias cosas, ¿ok? Y si no me permite, voy a perderlo. Con permiso. Oye, mi amor. A mí no me vas a estar hablando de esta manera. Si quieres seguir casada con mi hijo, tienes que aprender a cerrar la boquita y hacer tus labores. ¿Entendiste? Mira, ¿ya ves qué fácil? Inútil. Solo unos días más, ya falta poquito, ya falta poquito, ya sentí tu madre. Ya se va, ya se va. Es mi jefe. Hola, no, sí, no, ya los tengo, ya los tengo, ya los tengo listos, ya los tengo listos. Sí, ya se los mando, ya se los mando, bye. ¿Mis cosas? Ay, ¿qué pasó, mamacita? ¿Se te perdió algo? ¡Devuélveme mis cosas! ¿Cuáles cosas? Si aquí está todo lo que tú necesitas.
¡Ya no estamos en la época de piedra! ¡Devuélveme mis cosas! Mira, si es urgente y por esa cuestión te van a despedir, para mí mejor. Porque mira, si vas a aprender y vas así dedicarle el 100% a las labores del hogar. ¡Ay, mira! ¿Qué te compré? El amarillo, ¿te acuerdas que me dijiste que era tu color favorito? A ver, nomás que tu talla, yo no... ¡Ya, déjame! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí, eh? Hijo, lo que pasa es que tú no te quieres dar cuenta, pero... esta mujer es una inútil. De verdad, ¿quieres pasar el resto de tu vida al lado de ella? Leo, ya ponle un alto a tu mamá, por favor. No pueden seguir las cosas así. Mira, hijo, lo que pasa es que aquí tú eres el que no te quieres dar cuenta que estás casado con una verdadera inútil. ¿Te acuerdas de esa camisa que te regalé, que te gusta muchísimo? Sí, ¿qué tiene? Una verdadera pena lo que le pasó. Yo la vi, ¿eh? La vi tendida, mira, ven. Vamos para que veas lo que le pasó. Mira, hijo, lo que pasa es que ella no sabe hacer nada, entiéndelo. Mira, ¿qué más pruebas quieres de que tu mujer es una buena para nada? ¿Qué pasó aquí, eh? Pero yo no lo hice. No, no, no la dejé así. ¿Estás diciendo que fue culpa de mi mamá? ¿Cómo crees que ella va a hacer eso? Fue tu culpa. Mi amor, pero no... A ver, te pido que te portes bien una semana. ¿Y ni eso puedes hacer por mí? Por eso es importante que una mujer sepa hacer todas las labores del hogar. Esto. Oh. Es mi jefe. Bueno. Ah, no, sí, yo ya las voy a mandar. Ya. ¿Despedida? No, pero... Pero ya se los mando, no, o sea... No, es que usted sabe que soy de los mejores elementos y ha visto mi desempeño. Este es el trabajo de mis sueños, usted no puede que... Bueno. Mi amor, ¿estás bien? Ya, mi amor, déjala. Ya se le pasará. Velo por el lado amable, ahora ya va a tener más tiempo para atenderte como te mereces, mi vida. ¡Ya estoy harta! ¡No soy su gata! Aquí usted viene de visita como para que esté mandoneando. Él y yo estamos haciendo lo posible para que nuestra relación funcione. Sé que no soy la pareja perfecta, pero él y yo estamos intentando hacerlo mejor. Mi amor, tú sabes que te amo, pero no puedo aguantarla. Si es una condición para estar contigo, de verdad no la quiero. Perdóname, pero... Mi amor, no, espérame, por favor. Por favor, yo también te amo. Y tenemos que arreglar esto. Solo tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Yo también te amo. De verdad. Pero yo me quiero casar contigo. No con ella. Ay, hijo. Hasta que te deshiciste de esa mujer. Ahora sí, yo te voy a atender como mereces. Y vamos a estar juntos y te voy a apoyar en todo. Mamá, por favor. Pienses. Déjame solo. ¡Caro! ¡Suéltame! Espera, por favor, ¿sí? ¡Ya me humillaste! ¡Destruiste mi vida! ¿Qué más necesitas? ¡Déjame en paz! Mira, por favor, quiero que me perdones. Nunca pensé que fueras tan importante en la vida de mi hijo. Tenía miedo, la verdad, de quedarme sola y que él ya no necesitara de mí y que se fuera y me dejara. Pero por favor, tú no le hagas esto. No lo dejes, y menos por mi culpa. ¿Me perdonas? Mamá, apúrate que vamos a llegar tarde. ¿Y Caro? Por fin voy a ser abuela. Recuerda esto. Quiere a tu nuera y ganarás una hija. Desprecia a tu nuera y perderás un hijo.